Hey, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale. Yo soy Delta y como casi todos los pinches días te traigo la fucking actualización de la tienda de objetos. Criterio sigue aquí obviamente, es una skin nueva legendaria que va a tardar aquí 2 días. Bueno, ya nada más le queda uno porque salió ayer, ya tiene 24 horas. Ya sabemos, bueno, en lo personal a mí no me gustó. El hacha carmesí de la dama roja, y ya sacaron su escudo. En el video de ayer podrán darse cuenta que solamente estaba la pura dama roja, no habían sacado su mochila, pero bueno, pues ya lo sacaron, ya se la agregaron. Obviamente yo ya la tengo porque estaba esperando con ansias como agua de mayo este skin. Ya la tengo, ya la compré, igual compré su pico, que está muy 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 chido. Me encanta cómo se siente el picar con esta con este pico. Sacaron un nuevo gesto, corazón fiel, 800 pavos. Está chido. Está muy chido. Sacaron fundido, este soldado de Omega. Sacaron especialista en reconocimiento, 1200 pavitos. Igual esta skin está chida. Disuasor. Ese es el pico del igual de los soldados metálicos de Omega. Y sacaron igual, una actualización del juego de pies. Me imagino que debe ser una, vamos a checar, debe ser una, un gesto facial. Vamos a checar con valor, a ver, disuasión. Tiene cara de mojón, así que no sé si fue algún gesto facial que le actualizaron. Y ojo con esto que viene. Muchas veces, bueno, algunos en los otros videos me han estado preguntando qué pasa si ya tengo el nivel 100 del pase de batalla y me compro esto. Me preguntan si eres un nivel inferior de nivel 80, supongo yo, porque quieren conseguir la skin del Omega ya con todas sus luces y todo bien actualizado, que te lo dan hasta el nivel 80. Me imagino que la duda es, si compro esto y ya tengo el pase de batalla en nivel 100, ¿me dan los 10 niveles en experiencia? O sea, por ejemplo, yo soy nivel 76. Creo que la duda es, si yo lo compro, como ya en el pase de batalla, obviamente, soy nivel 100. Si yo lo compro siendo nivel 76, ¿me daría los 10 niveles de experiencia y subiría a nivel 86? Pues ahorita vamos a aclarar esa duda. Yo ya soy nivel 100 en el pase de batalla, como les acabo de mostrar, y soy nivel 76 en el nivel de jugador, vaya. Voy a comprarlo otra vez, que ya no tengo necesidad de comprarlo, pero voy a comprarlo para que se despejen esta duda. Aquí claramente dice que no se puede devolver este objeto, entonces vamos a comprarlo de nuevo. Dice, bueno, me marca un error, supongo que porque ya lo tengo el pase de batalla al nivel 100, entonces no se puede. Me dice que ahí ha ocurrido un error con los servidores, pero obviamente no es un error del juego. Si le vuelvo a dar a comprar, me vuelve a salir el mismo error. O sea, no puedes volver a comprarlo, o no lo puedes comprar si ya tienes el nivel de batalla, el nivel del pase de batalla al nivel máximo, al nivel 100. Entonces ya no tienen a qué agregar esos 10 niveles. No te van a subir los 10 niveles en nivel del jugador. Si quieres llegar a nivel 80, tienes que meterle caña. Y la forma más fácil, yo era nivel 70 hace como 4 días y ya subía 6 niveles. La forma más fácil de subir de nivel es jugando en squad o en dúos. Porque si juegas con un compañero, si juegas en dúo, por ejemplo, aquí tienes 120% de potenciador de experiencia de jugador. Y si tú juegas en un dúo, a tu compañero le dan un 40% más. Y si tu compañero ya tiene igual que tú el pase de batalla nivel 100 y tiene igual el 120 de porcentaje de potenciador de esta mierda de experiencia de jugador, a ti, a este 120% de experiencia que te cargan en cada partida cuando juegas, te aumentan el 40% de tu compañero. Entonces en total subirías un 160% de potenciador de experiencia en cada partida. No sé si me explico. Y si juegas en squad de 4 personas, pues te agregarían en total en un 120% más. Entonces en total serían un 240%. Sería la forma más fácil de llegar. Obviamente si ganas partidas, llegas aún más rápido. Entonces en dúos o en squad te funciona muy bien. Y bueno chicos, aquí esta es la tienda de objetos. No, bueno, nada más cambiaron estas 5 cosas. El baile está, el nuevo está muy chido.
no me lo voy a comprar porque ya tengo muchos bailes, aunque sí me gusta muchísimo y probablemente me lo compre, yo estoy bien estúpido. Pero bueno, nada más cambiaron estas 5 cosas porque el pase de batalla, me imagino que lo van a dejar, estos 10 niveles de pase de batalla lo van a dejar hasta el final de la temporada, que ya nada más quedan creo que 5 días. Ajá, 5 días. Lo van a dejar hasta que termine la temporada por aquellos que no han llegado al nivel 100 del pase de batalla. Y pues los objetos destacados los quitan hasta mañana. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Reviéntalo con un like si te ha gustado. Suscríbete si no lo estás. Ya sabe que se agradece un montón el apoyo que le están dando al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.